La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han incautado 176 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un contenedor que transportaba cacao con origen en Ecuador y con destino final a la India. La actuación se inició hace varias semanas en el marco de la colaboración de la Agencia Tributaria a través de su Departamento de Aduanas, que mantiene con diversos organismos internacionales. Fruto de dicha cooperación, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria recibió una alerta que señalaba la posible contaminación de un contenedor con escala en el puerto de Algeciras en ruta hacia su destino final a la India. La información se trasladó a la Unidad de Análisis de Riesgo de la Dependencia de Aduanas en Algeciras y los funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil integrantes de esta unidad establecieron el correspondiente operativo de inspección de los equipamientos. En uno de los contenedores reconocidos hallaron varios paquetes con envoltura de arpillería ocultos entre los sacos de la carga legal declarada. Tras abrir los sacos, se hallaron pastillas en su interior de un kilo aproximadamente de peso. La sustancia de color blanco fue sometida a narcotés, dando positivo al de cocaína. En total, se han aprehendido 176 kilos de droga de gran pureza. El sistema de ocultación de la cocaína es el conocido como gancho perdido o rip-off que utilizan las organizaciones contrabandistas para disimular sus partidas de droga entre la carga legal declarada en rutas comerciales establecidas, lo que dificulta la detección de los envíos, así como la identificación de las personas que se hallan tras dichas operaciones. Tanto la droga como las actuaciones han sido ya puestas a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.